Hola, ¿qué tal amigos de Floaticiero? Bienvenidos una vez más a Floaticiero, tu canal de noticias con Flow. Y sí, señores, como estás viendo aquí en la miniatura, vamos a hablar de Tempo, que teníamos tiempo que esta semana no hablamos de él. Ahí tiene que ver también John Chimmy, Anuel y Brian Mayer. Bueno, aunque aquí no está, pero vamos a empezar. ¿Por qué? Que ellos acaban de sacar un tema que, por cierto, está bien bueno también junto a Casper Mágico. Está posicionado número uno a nivel tendencia en muchos países. Y te voy a poner un cortecito para que luego entendamos más o menos que creo que el mismo Tempo le está tirando. Escuchemos primero esto. No le cuadro a todo el mundo y me voy a chingar y la ponga a mamar. Este asesino que hoy día por redes lo único que hacen es Twitter. Bueno, ahí estás viendo, este es el tema Presidentes Muertos, donde está de hecho el mismo Anuel, John Chimmy, Brian Myers y también Casper Mágico. Ahí está, entonces, ¿por qué? Porque luego Tempo, que cuando sale este tema y todo lo demás, que está paralelamente también uno que él tiene junto a Pacho, pero él le deja, y sabe que siempre Tempo deja su semillita ahí. Entonces hace esta publicación donde escribe lo siguiente y coloca: buenos días, se parecen demasiado a 21 Savage, Lil Drunk, Gunai o Lil Baby. Es lo mismo, literal, pero en español. Siento que estoy volviendo al 92 cuando cantaban las canciones jamaiquinas, pero en español. Bendiciones a todos. Yo creo que eso es de hecho para ello, porque luego hace esta otra publicación también donde puedes ver que está junto con Pacho, le coloca Cataño y vamos a ponértelo un poco más grande para que después no digas que no soy yo, y dice: nosotros ni hablamos de calle, la calle es quien habla de nosotros. Se ven muy forzados, muchachos. Bueno, ahí palabras más, palabras menos, le está diciendo que son unos copiones de algunos artistas norteamericanos y que también se ven muy falsos acerca de que son calles y todo lo demás. A todas estas no sea ciencia cierta, pero uno más uno son dos, y tú sabes que casi siempre que unimos las cosas damos en lo certero. Por cierto, Tempo también aprovecha la oportunidad de escribir esta, donde aquí oficialmente sí es el tema con Pacho, y bueno, puedes ver que ahí está junto con él y escribe lo siguiente: el narco y el tuerto, nosotros ya ni hablamos de calle, la calle es quien habla de nosotros, el calentón con Pacho rompiendo. De hecho, Pacho le dice: gracias a la gente, pelea por inspiraciones y cada cual tiene su inspiración. De mi parte, el Tempo, haciendo esos maleanteos, hijo de P, fue quien me inspiró a decir, yo puedo hacer eso, y gracias a Dios, hoy en día tengo un tema y un video con la inspiración de todo lo que maleanteaban, y viene de este tiempo, después que viene la inspiración de Kendo y Coscu, que es otra, pero seguro Kendo y Coscu para cantar ese malanteo fueron inspirados por David. Reconocer no hace menos a nadie, por eso es el ego, mata a muchos artistas. Estamos en la calle, busquen el temazo Calentón. Bueno, ahí está hablando de hecho, y recuerda que el mismo Pacho no se la lleva para nada con John Chimmy y tampoco con Anuel, que de hecho ya te he puesto otro video donde le manda su rafagazo. Tempo después se olvida un poco de esto y manda es como que ayuden a algunos detenidos que se encuentran en una cárcel. Puedes ver que dice: lo confinado de la cárcel de Cucharas en Ponce, llevan 17 días sin luz, estamos exigiendo a Luma Energy que tome cartas en el asunto de inmediato, gracias, atentamente el pueblo. Y bueno, puedes ver que etiquetamos Luz Cuachente y a muchos representantes del género urbano que tienen por supuesto gran pegada o gran llegada. Por su parte, John Chimmy no le ha respondido nada a Tempo luego de que le hizo la tiradera. Sin embargo, escribe lo siguiente cuando saca este tema reciente junto a Anuel, Brian, Casper, y también escribe lo siguiente: yo soy Baby Father, te quemo las patas como de la torre, Presidente Muerto, Direm, Casper Mágico, Brian, Anuel, ya estamos en la calle, MM junto al NBA, muchos HP, los mejores componentes del trap en la fucking isla y el mundo, los diablos vayan todos a escuchar la bomba por el canal de AA. Yo soy Baby Father, te quemo las patas como los de torre, yo tengo mis diablos y los menores que por la mía corren. Y no sé, pero bueno, me imagino que es por si una amistad. También montó nuevo un tema que tiene con Chucky 73, que es de Nueva York. Y bueno, también quisiera ponértelo porque no todo tampoco es controversia. Ahí está, entonces, es todo que él escribe lo siguiente y dice: con el Draco, Red Button, when, State Boy, el Deal Will Boy, Hit Boy. Bueno, ahí está Chucky 73, los Bori con los Domi. Y por cierto, ¿qué tiene que decir Anuel? No le ha respondido y no creo que le responda nada a Tempo. Está súper enfocado, de hecho, en este tema que acaba también de lanzar. Creo que tiene súper carrera ahorita. Creo que es el Anuel más enfocado que hemos visto desde hace bastante rato. Así que el primero escribe esto, donde puedes ver de fondo se está escuchando, o es la canción que te dije anteriormente, Presidente Muerto, y dice: The Mountain, vamos a poner el trap más global que nunca, dice Anuel AA. En el caqui te dejamos el pelo rojo como Roma, tu cara en un charco de sangre, los kilos en el aire, más
Por el otro lado también escribe lo siguiente y coloca: yo soy la cabra, voy a empezar a pegar un cantante por caserío y enfóquense en lo que hay, vamos para encima. Le borré la cara y le guindaba el cuero. El de Forense está tramado por cómo los dos muertos se dieron. Y ahí está, señores. No sé si de repente tienes exactamente algo que ver una cosa con la otra, pero cuando se ponen al mismo tiempo, al mismo momento y empiezan a decirse, y sabes que Tempo siempre le gusta como que revolver ahí el avispero. Por cierto, hablando de cosas de avispero y todo lo demás, Tempo también se pronunció, entendería yo, por el todo el tema este de la gente cayéndole encima de Daddy Yankee, porque opina que Vico C no tiene nada que ver en el reggaetón y todo lo demás. Aquí no dice nada, pero sin embargo, Tempo no sé si es que ya no está del bien con Yankee. Chequéate esta publicación y después tú me dirás si tengo o no tengo razón. Él escribe esto y coloca lo siguiente, diciendo: ustedes están presenciando y conociendo las verdaderas caras y los veo alarmados. Yo siempre las había visto, pero como no quise ser parte de la doble obligación, no quise pertenecer ni ser hipócrita. Me tildaban de loco, problemático y controversial, pero el tiempo siempre me da la razón. Se acabó el 31 de octubre porque para ustedes todo el año era Halloween. Y luego hace esta otra publicación donde dice: la depre es real, no se queden callados y busquen ayuda. Muchos callan tal vez por el rechazo y por ser motivo de burla, pero eso es parte del juego y estado mental de la ansiedad. Dios te bendiga. Él, bueno, en otras oportunidades también ha dicho que ha tenido etapas y por eso como que apoya mucho eso. A todas estas, ¿tú crees que de repente ahí esté hablando de Yankee, diciéndole como que bueno, ahora sí es que se están destapando las brujas porque ahora todo el mundo es Halloween, yo se están dando cuenta a ustedes, yo se los venía diciendo hace muchísimo tiempo, pero nadie me quería creer, palabras más, palabras menos, fue lo que quiso decir? Y por supuesto, cada vez que habla, de hecho, el mismo tiempo, sabes que vamos a poner algo de polaco. No tiene que ver, de hecho, uno con el otro, como siempre lo ponemos en enemistad y todo lo demás, sino que Pola también hace su opinión acerca del tema, si Vico C lo inspira o no. ¿Y qué quieres que haya puesto el Polacán? Ahí lo tienes en tu pantalla, donde dice: sí, yo soy rapero, fue gracias a la influencia que tuvo Vico C en mi niñez. Bueno, ahí está, puedes ver que no lo estoy mintiendo, lo colocó el mismo polaco. Y mucha gente entonces en todo esto tiene dimes y diretes, que si sí, que si no, que sí, no sé, pero bueno, ahí está, amanecerá y veremos qué crees tú. De repente esos rafagazos que mandó ahí Tempo sí era para, no creo que Casper ahí no tendría nada que ver y tampoco Brian Mayer, aunque creo que una vez tuvieron sus rafagazos, pero seguro para John Chimmy, que se han tenido enemistad también, y Anuel no lo sé, porque tenían un tema, pero luego empezó a decir que se lo bajaron y todo lo demás, y también le mandó sus rafagazos a Anuel, y hace muchísimo tiempo también le hizo una tiradera, pero ahí está, yo te pongo las dos informaciones, tú siempre tienes el derecho de opinar y ver cuál es la que tú mejor consideres, y siempre me gusta mucho que me lo dejes ahí en la cajita de comentarios. Y si no te has suscrito, como siempre te lo he dicho, suscríbete, es gratis, no te cobro nada. Suscríbete, comparte este video con tus panas, primos, hermanos, novias, amantes, esposas, amigas, primos, con todo el mundo, y ya tú sabes para qué. El flow los acompañe. Suscríbete.